El Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes es una base de datos en línea gratuita y una herramienta para descubrir y conocer las encuestas cuantitativas existentes sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Se proporciona información detallada, que llamamos metadatos, para todas y cada una de las encuestas captadas por el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. Además, la lista de encuestas capturadas está creciendo constantemente, pues los usuarios pueden aportar sus propios metadatos al Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. Por ejemplo, cuando se lanzó la versión 1.0 del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes, en diciembre de 2021, ya mostraba los metadatos de más de 1.700 encuestas de 34 países diferentes. Dado que el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes no solo abarca un número considerable de encuestas muy diversas, sino que también ofrece ricos metadatos para cada encuesta, tanto los investigadores académicos como los no académicos pueden aprovechar esta base de datos y esta herramienta para buscar y conocer las encuestas que les interesan. Para navegar fácilmente por las encuestas y los correspondientes metadatos que ofrece el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes, se han establecido múltiples funcionalidades de fácil manejo y validadas por los usuarios. Estas funcionalidades también se han diseñado para que puedan utilizarse simultáneamente siempre que sea necesario. En primer lugar, tenemos el filtrado simple, que se encuentra aquí en el lado izquierdo. Las opciones de filtrado que aparecen aquí son las que se han identificado como más relevantes para la mayoría de los usuarios a la hora de localizar rápidamente las encuestas. Para utilizar el filtrado simple, simplemente haga clic o seleccione las opciones de filtrado que le interesen. En cuanto haga su selección, la lista de encuestas se actualizará automáticamente. Si lo necesita, puede eliminar las opciones de filtrado simples que haya aplicado haciendo clic en borrar todas las selecciones. Si necesita ajustar la lista de encuestas utilizando un conjunto más amplio de opciones de filtrado, puede utilizar el filtrado avanzado. Se puede acceder al filtrado avanzado desde aquí o desde aquí. Una vez seleccionado el filtrado avanzado, aparece una ventana emergente con una lista más amplia de opciones de filtrado. El filtrado avanzado se configura de forma similar al filtrado simple, lo que significa que una vez que se hace la selección y se hace clic en Hecho, la lista de encuestas se actualiza instantáneamente. Otra funcionalidad versátil y útil es la búsqueda de palabras clave, que se configura utilizando la lógica booleana. Para encontrar encuestas utilizando una búsqueda por palabra clave, simplemente introduzca la palabra clave en este campo. La lista de encuestas se actualiza en cuanto se introduce la palabra clave. También puede realizar búsquedas de palabras clave más sofisticadas, como el uso de los operadores I, U, O. Para obtener una explicación detallada de cómo realizar búsquedas de palabras clave, utilizando la lógica booleana, haga clic en la Ayuda, que se encuentra junto al campo de texto. Si necesita reorganizar la forma en que se muestra la lista de encuestas, puede utilizar la función de clasificación que se encuentra aquí. Por defecto, la lista de encuestas se muestra en orden alfabético, según el país en el que se realizó la encuesta. Para ordenar por otra opción, por ejemplo, fecha de inicio, haga clic en la propia palabra. A continuación, verá una flecha que apunta hacia abajo, lo que significa que las encuestas aparecerán en orden ascendente. Si por el contrario, desea enumerar las encuestas en orden descendente, es decir, de la más reciente a la más antigua, haga clic de nuevo en Fecha de inicio, para que aparezca la flecha que apunta hacia arriba. Como nota, todas las opciones de ordenación están configuradas de manera que la flecha que apunta hacia abajo significa orden ascendente, y la flecha que apunta hacia arriba significa orden descendente. Para decidir si una encuesta es de su interés, puede consultar primero la breve descripción proporcionada para cada encuesta en la lista de encuestas. Si a continuación decide que quiere aprender más sobre una encuesta, haga clic en el nombre de la misma. A continuación, se le dirigirá a una nueva página que muestra todos los metadatos disponibles sobre la encuesta. Para cada encuesta, los metadatos están organizados en 11 secciones diferentes. Si quiere ver los metadatos en el orden en que aparecen, solo tiene que desplazarse por la página. Sin embargo, si quiere ver solo ciertos tipos de metadatos, por ejemplo, solo le interesa el método de muestreo, puede utilizarlo en la parte superior para saltar a la sección correspondiente. También puede navegar por las diferentes secciones, utilizando los botones de flecha que se encuentran debajo de cada título de sección. Por ejemplo, si quiere conocer también la accesibilidad de la encuesta, puede hacer clic en la flecha que apunta hacia la derecha, hasta llegar a la sección 8, Disponibilidad para la comunidad investigadora. Como puede ver, hay innumerables formas en las que el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes puede ayudarle a buscar y encontrar encuestas de interés. Únase a la comunidad que ya utiliza el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes en etmicsurveydatahub.eu/immregistry. Para obtener más información, visite la página web del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes y vea estos vídeos adicionales que hemos preparado para una amplia gama de usuarios.